Estamos de regreso en su programa Médico de Cabecera. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y estamos hablando con la doctora Rocío Arias Cruz. El tema de hoy es influenza y la aplicación de la vacuna contra esta enfermedad. Nos quedamos en el módulo anterior, pues hablando de cuántas dosis es necesario ponerse, en dónde se pone. Muchas veces, Rocío, en consulta solicitan que la aplicación de la vacuna sea en la pompa, en el glúteo, para que no les duela tanto el brazo. ¿Por qué no se debe poner ahí si es intramuscular? Bueno, para empezar es una zona que puede estar más contaminada, ¿no? Entonces sí puede haber una complicación, abscesitos, y a veces hasta ser más doloroso que en el brazo. Y en segunda, pues también no hay una... hay personas que no tienen tanta experiencia en la aplicación. La cantidad de músculo puede estar más profundo, puedes darle a un nervio, o sea, más complicaciones. Entonces se prefiere el deltoides, que ya es una zona donde no pasan muchos vasos, no pasan muchos nervios. Y no hay... ¿Y en el niño pequeño, en el bebé, en el de 6 meses? En el de 6 meses se le tiene que poner también, la cantidad de músculo va a ser mayor en la pierna, por lo tanto tenemos que buscar donde haya más colchoncito. Así es, todavía para la aplicación. En su bracito, sí, digamos, todavía que no está. Sería en el brazo a partir de 3 años, ¿es correcto? Así es. Bueno, ahorita que comentabas lo de la aplicación en la pierna, las mamás estresan mucho cuando el bebé cumple 6 meses, le tocan todas sus vacunas de los 6 meses, que son, pues en casita, para que recuerden, son 3 inyecciones y una tomada, y aparte les toca, o ya coincide con la aplicación de la influenza. ¿Qué recomendaciones se les da? ¿Se puede poner todo junto? Sí, lo ideal es que se pongan todas el mismo día, pero si no, esperar un mes, con alguna, dejar en espera alguna de las 3. ¿A cuál le damos prioridad? Si ya estamos en la temporada alta de influenza, por ejemplo ahorita, que ya necesitamos la protección, pues le damos prioridad a influenza y podemos dejar en espera, pues ya sería la tercera dosis de pentavalente, la tercera dosis de neumococo, podemos dejar en espera una de las dos, o hepatitis B, y en un 15 días, un mes, ya se puede aplicar la siguiente vacuna. ¿Por qué hay que esperar este periodo? Porque ese día que ponemos todas juntas, pues se va a despertar la respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, como que ya va para 6 o 7 enfermedades, ¿no? Entonces, si nosotros de repente a la mitad ponemos otra, pues ya no hay una buena respuesta. Entonces, sí, dejar que prendan bien, digamos, por decirlo de algún modo, esas vacunas y ya en la siguiente, en un mes... Podría no quedar protegido, digamos. Exactamente. Y no sabemos ni a cuál, a lo mejor una de esas es el que quedaría sin protección. Entonces, ¿es seguro su aplicación en niños? Sí, muy segura, muy segura. Eso te lo pregunto por, pues ya sabes, todos los grupos antivacunas que tenemos y que desafortunadamente han estado creciendo en bases, pues prácticamente cero científicas, sino es más ya un mito o informaciones como de chisme que se diseminan a través de internet, que lo relacionan, como todas las vacunas, con autismo. ¿Qué se ha encontrado al respecto? Bueno, en primera, que la persona que empezó a hacer estos, el timerosal es un como un antibacteriano, ¿no? Es un conservador que no va a permitir en las vacunas que crezcan bacterias, que crezcan hongos y que por lo tanto pues sean seguras, que no vayan contaminadas, ¿sí? Por el tiempo, por todo el caminito que recorre una vacuna desde su producción hasta su aplicación, pues se corre el riesgo de que se contamine, sobre todo aquellos que son frascos multidosis. Entonces el timerosal evita esto, y por eso se tiene que poner en algunas vacunas para su conservación. Y pues no tiene ningún efecto a nivel del sistema nervioso central ni nada de eso. Desafortunadamente, esta persona que empezó a sacar esa información lo hizo en bases falsas, ¿no? Entonces se demostró que todos sus estudios que había en los que relacionaba el timerosal con el autismo eran números inflados, inventados, y por lo tanto toda su información que él tenía quedó pues
en la basura ante la FDA, ante todas las comisiones que se encargan de estar revisando pues, medicamentos, vacunas, etcétera. Bueno, obviamente, pues sí puede tener algún efecto adverso. Por ejemplo, estaríamos hablando de Guillain-Barré, que aunque no es algo común, podría asociarse, pero no solamente a esta vacuna, sino sí, a todas. Sí, de hecho, se habla de por cada millón de vacunados un caso de Guillain-Barré. Entonces, es realmente muy poco el riesgo contra todo lo que nos puede proteger una vacuna, ¿no? En niños, pues, si son mujeres trabajadoras, el quedarse en casa, pues es por lo menos una semana a cuidar a un niño contra cualquiera de las enfermedades prevenibles por vacunación. Eso sin contar con las secuelas que puedan dejar. Por ejemplo, polio, ¿sí? Que era una enfermedad que hace 30 años, pues todavía nos tocó, bueno, a mí me tocó ir a la escuela con niños con secuelas de polio, ¿no? Y ahorita, pues nadie sabe qué es o qué fue la polio de las nuevas generaciones. La viruela negra, que fue una peste mortal, pues de esa es la erradicada. Ahorita, pues seguimos teniendo muchas enfermedades que prevenibles por vacunación, pero que no podemos controlar porque no están en la cartilla de vacunación, como son hepatitis A, varicela, que la mayoría de las personas dicen, no, pues no le va a pasar nada, ¿no? No pasa de la roncha y la cicatriz, pero no es cierto. Esas ronchas se pueden contaminar con bacterias que tenemos en la propia piel. Quien haya tenido varicela, pues es pruriginosa, te arde, quieres tocarte, deshacerte las lesiones y ahí es donde se contamina. Y hemos tenido muertes por varicela, complicaciones de varicela, incluso así donde son dos o tres niños, se mueren dos niños y eso pues no es posible, ¿no? Yo creo que si una vacuna te evita una muerte, ya vale la pena ponerse esa vacuna. Así es. Bueno, ahorita que comentabas de varicela, incluso cuando se enferma un primito, llevan a todos para que se contamine y ya salga de varicela. Pero pues no tiene ningún caso si ya hay una vacuna que puede evitarle la molestia. Sí, y lo peor, en una familia donde hay varios niños, el primer caso igual y no le pase nada. Pero el segundo caso es el que va a tener la enfermedad más evidente y más grave con más lesiones. Y es el que se puede complicar. Otra de las cosas, cuando estabas comentando cómo se hace la vacuna de la influenza, hablaste de que una parte es en embrión de pollo. Bueno, sí, embrión de pollo, pues huevo, sí, ¿no? Prácticamente. ¿Qué se hace con los que tienen alguna alergia al huevo? Bueno, eso... solo que sea una alergia así tipo, ¿cómo se llama? Tipo 1, la reacción anafilactoide, de que si prueba el huevo y se desmaya y casi muere, pues en ese tipo de personas lo evitamos, ¿no? Pero la cantidad de huevo, de proteína del huevo que alergénica es mínima, muy, muy poquito, casi nada, y se ha puesto en personas que se enronchan con el huevo, o cualquier reacción leve al huevo y no pasa nada, ¿no? Es segura hasta en esas personas, pero pues se puede, y ya muchas vacunas, te digo, ya no vienen con esa indicación porque ya se siembran en otros tejidos que no es el huevo, entonces es segura. ¿Y no requiere que se premedique, que se le dé un tratamiento antes de la aplicación de la vacuna? Ninguno. Ok, y aquellos bebitos que ni siquiera han probado el huevo, por ejemplo, un bebé de 6 meses, luego las mamás dicen que les va a dar alergia al huevo por haberse puesto las vacunas que están hechas de huevo. No, imposible. Sí, debió haber ya tenido un contacto con el huevo primero para que en la siguiente exposición pues haga la reacción completa. Fíjate que esto sí es grave, pero a mí me llegó un paciente precisamente comentando eso, que era alérgico al huevo porque un doctor le había dicho que porque le habían puesto vacunas y como están hechas de huevo, se había vuelto alérgico al huevo porque él nunca había probado el huevo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque pues también hay que ver con qué profesional de la salud acudimos. Así hay que ver que realmente sea un médico que tenga pues especialidad en lo que está manejando, zapatero a sus zapatos. Pues aquí tenemos a la doctora Rocío Arias, ella es infectóloga, no hay nadie que pueda debatirle pues lo que nos está platicando. ¿Cómo tratar esas complicaciones de la aplicación de la vacuna? El niño que está con un poquito de fiebre, con molestias, ¿qué se les hace?
Bueno, si es fiebre, pues dar un antipirético, no pasa nada, ¿no? De paracetamol o el que su médico les recomiende. También los medios físicos ayudan mucho, sobre todo cuando la fiebre no es tan importante, cuando no es arriba de 38.5 grados, pues podemos usar los medios físicos. Si hay enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación, fomentos de agua fría. Y nada más, con eso mejoran mucho los síntomas. A veces, no sé si te han llegado a comentar, que les dicen que si toman paracetamol para la fiebre por las vacunas, ya no le hace efecto la vacuna. No, claro que no. Se puede tomar sin ningún problema. Sin problema. Ok. Otra pregunta. Comentábamos que hay trivalente y hay cuadrivalente. ¿Cuál sería la más recomendada? ¿Sí realmente hay una diferencia significativa entre una y otra? Pues es un serotipo más que nos va a proteger, y es el serotipo B que, aunque no, te digo, no circula ni es tan cambiante como el tipo A, pero sí hay casos, ¿no? Sobre todo esos casos atípicos que luego llegan con mucho dolor muscular, la fiebre elevada, que no sabes si es dengue, si es chikungunya, si es... Sí. Y que le haces la prueba y sale influenza tipo B. Entonces son cuadros como más atípicos, pero que también te tiran. Entonces es un serotipo más del B que estamos protegiendo y que también circula. Si nos vamos a la página de salud donde viene la información epidemiológica, ahí viene la cantidad de casos de B, que no es nada despreciable, de los que se presentaron el año pasado. Entonces, sí es importante, entre mayor protección te ofrezca una vacuna, pues tomarla, ¿no? Si en nuestro sistema de salud nos ofrece la trivalente, pues vamos con la trivalente, ¿no? Pero a los grupos que les toca vacuna de acuerdo al esquema. Pero si no, si hay la posibilidad de ponernos la cuadrivalente, mejor. Tendríamos pues mayor cobertura. Vamos a ir a otro corte comercial y regresamos con el último bloque de su programa médico de cabecera. Si tienen más dudas, ahorita he estado leyéndole a la doctora algunas que me han mandado por mensaje de texto, por favor en casita continúen haciéndolo para que ya se queden convencidos y salgan a vacunarse si es que no lo han hecho. Regresamos a su programa médico de cabecera.